El centenario aeródromo militar de León fue creado por Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo de 1920 junto con otras tres bases aéreas, la de Getafe en Madrid, la de Zaragoza y la de Tablada en Sevilla. En sus inicios estuvo dedicado a misiones operativas. No obstante, su mayor apogeo se produjo en el periodo de 1937 a 1939, cuando pasó a denominarse Maestranza Aérea, llegando a contar con una plantilla de 1.800 obreros. La Maestranza permaneció en este aeródromo hasta el año 1955, en que se trasladó a Cuatro Vientos para integrarse en la allí existente. Con la Ley 30 de septiembre de 1939 se crean 7 escuelas de aprendices, una por cada maestranza y, por lo tanto, una en el Aeródromo Militar de León. En ella podían ingresar los jóvenes entre 16 y 18 años, muchos de ellos huérfanos, heredados de la guerra, que eran instruidos durante 2 años en materias técnicas, científicas y militares. A la finalización de sus estudios, los alumnos podían acceder a la Escuela de Especialistas, ubicada por aquel entonces en Málaga, o directamente a la maestranza como soldados obreros. Ese mismo año, en el que nace el Ejército del Aire como tal, en concreto con la Ley 7 de octubre de 1939, se crea la Academia de la Arma de Aviación, que llevó pareja una agrupación musical castrense considerada como la decana de la música de aviación. Esta Academia de Transformación graduó a 5 promociones de oficiales y permaneció durante una década en León antes de trasladarse a San Javier, su actual ubicación. Posteriormente, el 15 de septiembre de 1950, se traslada a León, procedente de Málaga, la Escuela de Especialistas del Aire, la cual, tras 42 años de andadura y después de haber formado a 18.000 sargentos, principalmente de mantenimiento de aeronave y armeros artificieros, cede el testigo a la Academia General Básica del Ejército del Aire, convirtiéndose desde entonces en el pupitre común de todos los suboficiales aviadores. La Academia General Básica del Ejército del Aire, bajo la denominación de Academia Básica del Aire, o ABA, fue creada por Real Decreto 331/1992 de 3 de abril, con la misión de formar a los alumnos en los principios constitucionales y en las características de las Fuerzas Armadas, así como capacitarles profesionalmente para el cumplimiento de las diferentes misiones. El emblema consta de un león rampante con el lema de la Academia, Paso Honroso, así como de otros elementos característicos de la capital leonesa y de su provincia. Este lema, protagonizado por Don Suero de Quiñones, data del año 1434 y tuvo como escenario el puente sobre el río ubicado en la villa de Hospital de Órbigo. Don Suero, con la aquiescencia del rey, retaba a todo aquel caballero que pretendiera cruzar el puente a que asintiera en reconocer su honor de caballero o a que se midiera con él en combate. La gesta simboliza hoy en día valores que desean transmitir a los caballeros y damas alumnos durante su paso por esta academia. Honor, valor, espíritu de sacrificio, lealtad, gallardía, renuncia, generosidad, nobleza y entrega. Desde el nacimiento de la Academia Básica del Aire se han graduado cerca de 5.000 sargentos, de los que más de un 10% son mujeres. En concreto, en la última promoción egresada, el porcentaje ha sido de un 11,4%. Desde el punto de vista organizativo, además del coronel director y de su órgano auxiliar, la Academia cuenta con una jefatura de estudios compuesta por el órgano auxiliar, la Junta Docente y el indefectible Gabinete de Orientación Educativa. También dependen de esta jefatura los departamentos de Instrucción y Adiestramiento, el de Técnicas de Mantenimiento Aeroespacial, el cual posee también una sección departamental para helicópteros en el ala 78, el de Apoyo a las Operaciones Aéreas y de Protección y Apoyo a la Fuerza, el de Edificación, Conservación y Artes Musicales, así como el núcleo de formación profesional dotado con un equipo de profesores civiles aportados por la Junta de Castilla y León. Además, existen también una sección económica administrativa, SEA, así como los grupos y organismos necesarios para el funcionamiento del aeródromo, el apoyo del personal y su seguridad y el sostenimiento del material. ¿Qué valores resaltarías de la familia militar y que te animaron a formar parte de ella?
el compromiso, sobre todo, la lealtad, el compañerismo. Desde septiembre de 2011, los planes de estudio tienen una duración de 3 cursos académicos. Durante este periplo, se conjuga la formación militar general y la específica con la formación técnica, dirigida esta a la obtención de un título de técnico superior en formación profesional del Sistema Educativo General. La escala de suboficiales del Ejército del Aire se estructura en 6 especialidades fundamentales, que son las de Administración, Protección a la Fuerza y Apoyo a las Operaciones, Mantenimiento Aeronáutico, Mantenimiento de Electrónica, Control Aeroespacial y Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa. Los alumnos que hayan ingresado en las plazas sin exigencia de titulación previa permanecen en la academia durante los 2 primeros años de su carrera. En el tercer año, los de las especialidades de mantenimiento aeronáutico y de mantenimiento de electrónica continúan sus estudios en este centro, en tanto que los de protección a la fuerza y apoyo a las operaciones lo hacen en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, en la Base Aérea de Zaragoza, los de la especialidad de Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa, en la Escuela de Técnicas de Mando y Control y Telecomunicaciones, en la Base Aérea de Cuatro Vientos, al igual que los de Control Aeroespacial, que además comparten su formación con la Escuela Militar de Control y Tránsito Aéreo, ubicada en la Base Aérea de Matacán. Por último, los alumnos de la especialidad de Administración se desplazan a la Escuela de Técnicas Aeronáuticas, ubicada en la Base Aérea de Torrejón. A la finalización de su periodo formativo, los alumnos recibirán el título de técnico superior en formación profesional en la especialidad correspondiente, siendo promovidos al empleo de sargento e ingresando en la escala de suboficiales del Ejército del Aire. Los alumnos que hayan ingresado en las plazas que requieren una titulación previa permanecen en la Academia Básica del Aire durante el primer cuatrimestre para, y previo nombramiento como sargentos alumnos, continuar su formación en las diferentes escuelas ya indicadas. Sea como sea, al finalizar su formación regresan a la ABA para recibir el Real Despacho junto al resto de sargentos alumnos que ese año completen el último curso de su formación. Además, el 3 de octubre de 2018, la Academia marcó un nuevo hito, pues se convirtió en el primer centro docente militar PERAM 147 por cumplir los requisitos para la formación de mantenimiento adaptados a las publicaciones EMAR, Requisitos Europeos de Aeronavegabilidad Militar y de la EDA, Agencia Europea de Defensa. En la Academia Básica del Aire también se imparte enseñanza de formación a los alumnos de acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares en la parte de formación correspondiente a los módulos obligatorios y específicos. También imparten la fase de formación militar general y la de formación específica y de especialidad fundamental a los alumnos militares de tropa y marinería, aspirantes a ser auxiliares de mantenimiento aeromecánico, auxiliares de mantenimiento de armamento, auxiliares de mantenimiento de infraestructuras o músicos. Por lo que respecta a la enseñanza de perfeccionamiento, se realizan los cursos de actualización para el ascenso al empleo de brigada de la escala de suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire y el de cambio de especialidad para militares de tropa. También en los cursos de refresco en las premisiones y operaciones en las actividades de electricidad, soldadura y calderería y acabados de construcción. Asimismo, la Academia proporciona alojamiento y apoyo logístico a los aspirantes a guardias reales durante la fase de formación militar general. Finalmente, la ABA también aporta sus instalaciones, equipos, entrenadores y personal docente para impartir las clases de prácticas a más de 250 alumnos por curso del grado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León. Descríbenos un día lectivo en el centro de formación. Nuestro horario va de 6:30 con diana, a las 10:30 de la noche retreta, a las 6:30 nos levantamos, nos aseamos y vamos a desayunar. Cuando terminamos volvemos a la camareta, preparamos los libros y vamos a clase. Las clases se desarrollan como en un instituto normal, tienes tu horario, tu descanso y a última hora solemos tener o instrucción o adiestramiento físico. Luego comemos y por las tardes hay días que tenemos otra vez instrucción, otros días paseo, estudio. Luego cenamos y ya por la noche a retreta y silencio. La Academia Básica del Aire cuenta con más de 750 alumnos para el acceso a la escala de suboficiales, aunque en cada curso escolar
pasan por ella más del millar de educandos, incluyendo los de otras escalas y cuerpos. Para realizar la misión, la Academia Básica del Aire cuenta con una plantilla de 450 profesionales, de los cuales 140 son profesores. Dispone de 10 dependencias de diferentes tamaños, con los consiguientes entrenadores para las enseñanzas procedimentales y de 1.586 puestos de alumno, repartidos en 42 aulas, dotadas de ordenadores, proyectores y pantallas. Su salón multiusos aloja a 700 personas, mientras que el salón de actos tiene una capacidad para 288. Además, la academia cuenta con 990 plazas de alojamientos para alumnos, unas como camaretas y otras como naves compartidas, repartidas en 5 bloques de edificios con un total de 21 naves diferentes y priorizadas por cursos. Asimismo, posee 950 plazas de comedor y 21 camas en su enfermería. Podemos concluir que el Centenario Aeródromo Militar de León tiene una inveterada vocación docente, especialmente en la formación de suboficiales aviadores. No en vano, lleva más de 70 años, 42 como Escuela de Especialistas del Aire y 29 como Academia Básica del Aire, realizando esa tarea, habiendo graduado a más de 22.500 sargentos y poniendo cada día en valor su actual lema, paso honroso, pues, además de la fantástica formación técnica, a los futuros suboficiales se les imbuye una potente educación en valores a fin de conseguir un liderazgo basado en el prestigio adquirido con el ejemplo y la excelencia que les otorga la formación continua y la decisión para resolver problemas. La Academia Básica del Aire no forma a los mejores suboficiales del mundo, forma a los mejores suboficiales para el mundo. ¡Pancilla! ¡Ah!